Grupo Cero Televisión. De nuevo en poesía más poesía. Entonces, ¿hoy quién vamos a ver? Hoy vemos en la poesía, nuestro poeta invitado es Pedro Salinas. Bien. ¿Invitado? No, invitado. Es nuestro poeta esencial. Y nuestro poeta presente. Invitado es Adrián Castaño. Enseña el cuerpo presente. Estamos muy bien acompañadas. Sí, vino con guitarra. ¿No? Con guitarra y todo, eso sí. Bueno, ¿os parece que empecemos? Sí. Nos parece. De Pedro Salinas, Menasa dice que siempre se dirige a la poesía. Es amante cruel, pero tan necesaria. Es a ella que inunda presente y futuro, las noches en vela y los sueños más poblados. Esa que no permite relajación ni olvido, ni paréntesis interminables. ¿Todo eso dice Menasa? Uh-huh. ¿Así? Pedro Salinas Serrano, poeta, dramaturgo, novelista y crítico español, nació el 27 de noviembre de 1891, en la madrileña calle de Toledo, muy cerquita del barrio. Hijo de Soledad Serrano Fernández y de Pedro Salinas Elmos, que era un comerciante de telas. Finales del romanticismo, ¿no? A los 6 años de Pedro, pues fallece su padre y se queda huérfano de padre. Su madre vende la tienda que tenían, la tienda de tejidos, y compran un edificio. Y a partir de ahí se dedican a arrendar los pisos de ese edificio. Es considerado como uno de los grandes exponentes de la generación del 27, donde era el mayor en edad del grupo. Se matricula en Derecho, pero a los 2 años no quiere continuar y se inicia la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid. En 1911 van a aparecer sus primeros poemas en la revista Prometeo, que dirige Ramón Gómez de la Serna, y comienza a frecuentar los círculos literarios de Madrid. En el año 1912, Pedro conoce a Margarita Bonmatí, una alicantina hija de un industrial propietario de destilerías en Argel. 3 años más tarde se casan. Con Margarita va a tener 2 hijos, Soledad y Jaime. Salinas le escribía cartas de amor cada día a su mujer. Y su hija va a publicar más adelante el epistolario llamado Cartas de Amor a Margarita. Por eso se terminó casando y viviendo toda la vida con ella, ¿no? Porque claro, si le escribes cartas te lo terminas creyendo. Y bueno, pero tuvo otro amor. Sí, sí, sí. Ya viene. La poesía. Y su mujer casi se mata. Sí, sí. En el año 1913 es nombrado secretario de la sección de literatura del Ateneo de Madrid, institución donde con Enrique Díaz Canedo y Fernando Fortún se plantea la misión de liberar el verso español del yugo de la métrica. Es nombrado lector de español en la Universidad de París entre 1914 y 1917. El matrimonio se instala en París y el poeta inicia sus lecturas de Marcel Proust, traduciendo los primeros volúmenes de En busca del tiempo perdido, y se doctora en Filosofía y Letras en 1917 con una tesis sobre Ilustraciones del Quijote. En el año 1917 el matrimonio regresa a España y un año después Salinas consigue una cátedra en la Universidad de Sevilla, donde vive hasta 1929. Durante esa etapa tiene como alumno
al poeta Luis Cernuda. Dice que al principio no había prestado atención en ese alumno, pero que conoce sus versos en una de las publicaciones de la universidad y a partir de entonces, bueno, pues entabla una relación y él le va a recomendar la lectura de los poetas franceses que van a influir muchísimo en Luis Cernuda. Y Luis dice que declara muy, muy beneficiosa esa relación. En el año 1920 comienza una colaboración asidua con la revista de Occidente y es nombrado catedrático de lengua y literatura españolas en las universidades de Sevilla. La revista de Occidente estaba en aquel entonces dirigida por José Ortega y Gasset. Digo, lo descubrí el otro día viendo. Solicita una excedencia en 1922 y 23 para ocupar un lectorado en la Universidad de Cambridge y de regreso publica su primer poemario, Presagios, que creo que tenemos un poema, Cruz. Sí. ¿En qué año publica eso? En el año 23, me parece que es. Oh. 23, entonces es un El poema alma de Mías. No, el poema es Presagios. ¿Así? ¿Cómo es? El poema es... Espera. El alma tenías, este. El libro este. Presa. Eso es, vale. El alma tenías. El alma tenías tan clara y abierta que yo nunca pude entrarme en tu alma. Busqué los atajos angostos, los pasos altos y difíciles. A tu alma se iba por caminos anchos. Preparé alta escala, soñaba altos muros guardándote el alma, pero el alma tuya estaba sin guarda de tapial ni cerca. Te busqué en la puerta estrecha del alma, pero no tenía, de franca que era, entradas tu alma. ¿En dónde empezaba? ¿Acababa en dónde? Me quedé por siempre sentado en las vagas lindes de tu alma. No tenía puertas el alma, tan franca que era. Hablan de tres etapas en la obra de Salinas. Presagios correspondería a esa primera etapa, que se inscribe en la corriente de la poesía pura, influida por Juan Ramón Jiménez, que caracterizó también los comienzos de muchos de sus compañeros de generación, como Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Federico García Lorca o Rafael Alberti. Recibe también influencia de la poesía francesa, singularmente del belga Émile Bernard Herdel y de Jules Lafort, del que admira su interés por llevar a la poesía la lengua cotidiana. Jules Lafort era Eliot también, que estaba apasionado por Lafort. Sí, era Thomas Eliot, que se lo había estudiado mucho. Sí, que un francés. Jules Lafort, sí. El libro Presagios recoge los poemas escritos en Sevilla entre 1920 y 24. Para Luis Cernuda, esta primera obra es la mejor de Salinas. Estaba ahí enamorado de su profe. Es una obra de una poesía reflexiva, pero clara y contenida, sin excesos léxicos ni verbales. El tema es la relación del artista con la realidad. Estimo en la poesía, sobre todo, la autenticidad, luego la belleza, después el ingenio. En el año 1929 publica Seguro Azar. Salinas comienza a mostrarse como el poeta de una transrealidad que se oculta tras la apariencia inanimada de las cosas con las que él toma contacto a través de la palabra poética. En el año 1930 permuta su cátedra sevillana por la cátedra de Jorge Guillén en Murcia, aunque nunca llegó a impartir docencia en ella. Ese mismo año comienza a ejercer en la Escuela Central de Idiomas de Madrid, donde más tarde, en el año 32, funda la revista Índice Literario. Entre 1928 y el 36, integrándose en las actividades y objetivos de la Institución Libre de Enseñanza, a través del Centro de Estudios Históricos,
se encarga, entre otras diversas tareas, de la sección de literatura moderna y la organización de la Universidad de Verano. Literatura que se muerde. Llama la atención, pues, primero que eres un estudioso, que va a publicar un montón de libros de, estudiando la obra de otros autores, es profesor, es decir, que su tarea también es difundir esa obra, y cómo permuta, toma una, consigue una plaza, luego consigue ir a otro lugar, también para establecer relaciones y enriquecerse en esos otros lugares de lo que pueda obtener ahí, ¿no? Dice que fue secretario de la Universidad Internacional de Verano de Santander durante 3 años. Pedro Salinas concibió aquella institución como una universidad libre, deseosa de atender las necesidades espirituales del momento. Sus vacaciones las pasa en un pueblo de Alicante, en Altet, una pedanía de Elche, y eso le permitió mantener amistad con otros grandes de las letras españolas como Jorge Guillén, Miguel Hernández, cuyo libro Perito en Lunas saludó y promocionó en una reseña publicada en la revista que dirigía, Índice Literario, y dice que eso fue muy provechoso para que miraran y pusieran atención en la obra de ese poeta Miguel Hernández. Leemos preguntas más allá. Ah, mira, aquí está escrito pregunta más allá. Pregunta más allá, ¿no? Sí. Del libro Fábula y Signo. Sí. ¿Qué año? 1931. ¿Por qué pregunto dónde estás si no soy ciego? Si tú no estás ausente. Si te veo ir y venir. A ti, a tu cuerpo alto, que se termina en voz, como en humo la llama, en el aire impalpable. Y te pregunto, sí, y te pregunto de qué eres, de quién. Y abres los brazos, y me enseñas la alta imagen de ti, y me dices, qué mía. Y te pregunto, siempre. Muy bien. Gracias por el acompañamiento, sí, gracias, de la guitarra. Es una delicadeza muy agradable, ¿no? Madrileño era. Sí, madrileño de la calle Tuelo. De ahí al lado, del barrio. Bueno, sí, qué cerquita. Sí, pero viajo bastante, ¿no? Y además se ve que se nutrió también de. Sí, entonces. Y va a seguir viajando. Sí. Olga, ¿muertes? Ah, sí. ¿Qué año? Muertes. Es de Fábula y Signo, 1931. Primero te olvidé en tu voz. Si ahora hablases aquí, a mi lado, preguntaría yo, ¿quién es? Luego se me olvidó de ti tu paso. Si una sombra se esquiva entre el viento de carne, ya no sé si eres tú. Te deshojaste toda lentamente delante de un invierno. La sonrisa, la mirada, el color del traje, el número de los zapatos. Te deshojaste aún más. Se te cayó tu carne, tu cuerpo, y me quedó tu nombre, 7 letras de ti. Y tú, viviendo desesperadamente agonizante en ellas, con alma y cuerpo, tu esqueleto, tus trazos, tu voz, tu risa, 7 letras, ellas. Y decirlas tu solo cuerpo ya, se me olvidó tu nombre. Las 7 letras andan desatadas, no se conocen. Pasan anuncios en tranvías, letras se encienden en colores a la noche, van en sobres diciendo otros nombres. Por allí andarás tú,
disuelta ya, deshecha e imposible, andarás tú, tu nombre, que eras tú, ascendido hasta unos cielos tontos en una gloria abstracta de alfabeto. Muy lindo. Virginia, tú vives siempre en tus actos. Tú vives siempre de tus actos. Tú vives siempre de tus actos. Con la punta de tus dedos pulsas el mundo. Le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías. Es tu música. La vida es lo que tú tocas. De tus ojos, solo de ellos, sale la luz que te guía los pasos. Andas por lo que ves, nada más. Y si una duda te hace señas a 10.000 kilómetros, lo dejas todo. Te arrojas sobre proas, sobre almas, estás ya allí. Con los besos, con los dientes, la desgarras, ya no es duda. Tú nunca puedes dudar, porque has vuelto los misterios del revés y tus enigmas, lo que nunca entenderás, son esas cosas tan claras, la arena donde te tiendes, la marcha de tu reloj y el tierno cuerpo rosado que te encuentras en tu espejo cada día al despertar y es tuyo. Los prodigios que están descifrados ya y nunca te equivocaste más que una vez, una noche, que te encaprichó una sombra, la única que te ha gustado. Una sombra parecía y la quisiste abrazar y era yo. La segunda etapa en su poesía alcanza hasta el año 1939 y fue la de la poesía genuinamente amorosa. En el verano del año 1932 conoce a una estudiante norteamericana, Catherine R. Whitmore. ¿Por qué hiciste énfasis así sobre el amor americano? Porque luego iba a viajar a Norteamérica, pero para... se va a exiliar allí. Sí. Bueno, sigue. Bueno, fue por mis aventuras norteamericanas, que no quiero contar en este momento. Le no puede guardar un secreto. Pues esa alumna, que luego va a ser profesora de lengua y literatura... Catherine. Pues se enamora Pedro Salinas de la alumna. ¿Pero cómo se conocen? Pues él ve a la alumna en la clase. Pero, que ella está en España entonces. Sí, él es profesor en la Escuela Internacional de Verano de Santander. Y esa alumna vino a recibir un curso porque luego va a ser profesora de lengua y literatura española en Massachusetts. Y bueno, al parecer Pedro pues se fija en esa mujer y le dice a una compañera de ir a cenar esa noche. Dice, pero no venga sola, tráete a esa alumna. y bueno, ahí empiezan a entablar una relación. Ella se va a Estados Unidos y él empieza a escribirle poemas que luego van a ser... Es una relación nunca consumida. Consumada. La consumimos nosotros ahora cuando leemos La voz a ti de vida, Razón de amor y Largo lamento, que son esa trilogía amorosa que dice que... Pero digo que es una relación epistolar, entonces... Sí, pero además se dice, me parece, que de una manera equivocada, que este libro eran poemas de amor que él le escribía a ella. Sí, pero Menasa ya... realmente es una relación con la poesía tan maravillosa... Claro, Menasa lo indica al principio, que cuando dice ella es a la poesía. Claro, además... Lo que pasa... Qué bella manera de hablarle a la poesía. Es preciosa La voz a ti de vida. ¿Ah, sí? Preciosa. Qué sutileza, ¿no? Pero claro, el racionalismo es lo que hace. Que piensa que eso es una verdad, que está hablando de algo, de la relación con la amante, ¿no? Bueno, también es bonito así.
poemas de amor. Que son sí, claro, pero su mujer, fíjate. Que sí, que lo podemos abrir, ¿no? Cuando pensaba. Dice, se intentó suicidar la mujer cuando descubrió la relación que tenía con ella. Si no sería con la poesía, la relación que tenía. Ah, que con... los celos con la poesía, ¿no? No con la mujer, porque claro. Con la mujer, con la chiquilla estuvo esta, con su esposa estuvo toda la vida, de hecho, Pedro muere antes que Margarita. ¿Ella? Ajá. Y con la otra, la profesora, vuelve en otra oportunidad a España, que es cuando acontece ese intento de suicidio de la esposa de Pedro. Y bueno, no va a haber... Bueno, se van a volver a encontrar luego en una tercera época, cuando ya vive Pedro Salinas en Estados Unidos, pero ella se va a casar con un compañero y digamos que lo que queda ahí es... en el plan morboso, pues nos dejamos engañar a veces con esa... ¿no? Esa excusa de esa mujer, pero lo que importa es que el estímulo era la relación con la poesía y que da lugar a estos tres libros, ¿no? Y que dicen que se trata de la obra cumbre de la poesía amorosa española. Está La voz a ti de vida en el año 33, que ese título está tomado de un verso de Garcilaso de la Vega. Y aún no se me figura que me toca a que este oficio solamente en vida, mas con la lengua muerta y fría en la boca, pienso mover la voz a ti de vida. Con esta obra y la siguiente, Salinas vuelve al tema humano, el tema amoroso. El poeta agradece a su amada la capacidad de escribir y la reconoce como autora de sus poemas. La mujer es vista en una perspectiva de proximidad, como una amiga que se convierte en amada al contemplarse reflejada en el espejo ardiente que el amor le ofrece. Salinas está en la tradición amorosa española del romanticismo de Gustavo Adolfo Bécquer y de Juan Ramón Jiménez. Querer vivir es anhelar la carne donde se vive y por la que se muere. Abstracción y corporeidad cercana a la mística, lo fino, lo sensual, la vaguedad de la ausencia, ecos todos de los ruidos del mundo en función de la amada. Ondas de la noche. La vida es lo que tú tocas. Cuando cierras los ojos. Cuando cierras los ojos. Cuando cierras los ojos, tus párpados son aire. Me arrebatan. Me voy contigo adentro. No se ve nada. No se oye nada. Me sobran los ojos y los labios en este mundo tuyo. Para sentirte a ti no sirven los sentidos de siempre, usados con los otros. Hay que esperar los nuevos. Se anda a tu lado sordamente, en lo oscuro, tropezando en acasos, en vísperas, hundiéndose hacia arriba con un gran peso de alas. Cuando vuelves a abrir los ojos, yo me vuelvo afuera, ciego ya, tropezando también, sin ver tampoco aquí. Sin saber más vivir, ni en el otro, en el tuyo, ni en este mundo descolorido en donde yo vivía. Inútil. Desvalido entre los dos, yendo, viniendo de uno a otro cuando tú quieres, cuando abres, cuando cierras los párpados, los ojos. Adriana, ¿a ti te gusta Pedro Salinas? Mucho, es de mis favoritas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tienes ahí un poema que se llama Ayer te besé en los labios? Sí. A ver. De La voz a ti de vida de 1933. ¿El sujeto quieres tocar? No, no. Bueno. Ayer te besé en los labios. Ayer te besé en los labios. Te besé en los labios densos, rojos. Fue un beso tan corto que duró más que un relámpago, que un milagro. Más. El tiempo, después de dártelo, no lo quise para nada, era para nada. Lo había querido antes, se empezó, se acabó en él. Hoy estoy besando un beso, estoy solo con mis labios.
Los pongo no en tu boca, no, ya no. ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas del beso que se besaron, y dura este beso más que el silencio, que la luz, porque ya no es una carne ni una boca la que beso, que se escapa, que me huye, no, te estoy besando más lejos. Norma, los cielos son iguales. Los cielos son iguales. Los cielos son iguales. Azules, grises, negros. Se repiten encima del naranjo o la piedra. Nos acerca a mirarlos. Las estrellas suprimen de lejanas que son las distancias del mundo. Si queremos juntarnos, nunca mires delante. Todo lleno de abismos, de fechas y de leguas. Déjate bien flotar sobre el mar o la hierba, inmóvil, cara al cielo. Te sentirás hundir despacio hacia lo alto, en la vida del aire, y nos encontraremos sobre las diferencias invencibles, arenas, rocas, años, ya solos, nadadores celestes, náufragos de los cielos. En el año 1939 publica Razón de amor. La obra expresa pasión e inquietud, aunque más pegado a la tierra que la anterior. Poemario que continúa donde lo dejó, en busca de esa luz que la amada no ha querido ayudarle a encontrar. El enamorado no se muestra rencoroso, aunque sí triste. También en ese mismo año publica Largo lamento, obra que cierra una trilogía junto con las dos anteriores. Es uno de los mayores exponentes de la poesía pura. Es un libro que el poeta conservó manuscrito y que regaló a su yerno, Juan Marichal, en el transcurso de una limpieza de su despacho en la Job Hawkins. Es decir, ¿ves que la relación no fue consumada? Por el tanto lamento tan pobrecito. A ver, Cruz, no en Palacios de Mármol. ¿De qué año, Cruz? Es de La voz a ti de vida de 1933. No en palacios de mármol, no en meses, no, ni en cifras. Nunca pisando el suelo. En leves mundos frágiles hemos vivido juntos. El tiempo se contaba apenas por minutos. Un minuto era un siglo, una vida, un amor. Nos cobijaban techos, menos que techos, nubes. Menos que nubes, cielos, aún menos, aire, nada. Atravesando mares hechos de 20 lágrimas, 10 tuyas y 10 mías, llegábamos a cuentas doradas de collar. Islas limpias, desiertas, sin flores y sin carne, albergue tan menudo, en vidrio de un amor que se bastaba él solo para el querer más grande. Y no pedía auxilio a los barcos ni al tiempo. Galerías enormes abriendo en los granos de arena, descubrimos las minas de llamas o de azares. Y todo colgando de aquel hilo que sostenía, ¿quién? Por eso nuestra vida no parece vivida, desliz, resbaladora. Ni estelas ni pisadas dejó detrás. Si quieres recordarla, no mires donde se buscan siempre las huellas y el recuerdo. No te mires al alma, a la sombra, a los labios. Mírate bien la palma de la mano vacía. Thank you.
dame tu libertad. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Si la tuviera. Uy, qué difícil leer así ahora. Dame tu libertad. Dame tu libertad. No quiero tu fatiga, no. Ni tus hojas secas, tu sueño, ojos cerrados. Ven a mí desde ti, no desde tu cansancio de ti. Quiero sentirla. Tu libertad me trae, igual que un viento universal, un olor de maderas remotas de tus muebles, una bandada de visiones que tú veías cuando en el colmo de tu libertad cerrabas ya los ojos. ¡Qué hermosa tú, libre y en pie! Sí, tú me das tu libertad, me das tus años blancos, limpios y agudos como dientes. Me das el tiempo en que tú la gozabas. Quiero sentirla como siente el agua del puerto, pensativa, en las quillas inmóviles de alta mar, la turbulencia sacra. Sentirla, vuelo parado, igual que en sosegado soto siente la rama donde el ave se posa, el ardor de volar, la lucha terca contra las dimensiones en azul. Descánzala hoy en mí, la gozaré con un temblor de hoja en que se paran gotas de cielo al suelo. La quiero para soltarla solamente, no tengo cárcel para ti en mi ser. Tu libertad te guarda para mí, la soltaré otra vez y por el cielo, por el mar, por el tiempo, veré cómo se marcha hacia su sino. Sí, su sino soy yo, te está esperando. Olga, no dejéis cerradas. No dejéis cerradas. No dejéis cerradas las puertas de la noche, del viento, del relámpago, de lo nunca visto. Que estén abiertas siempre, ellas, las conocidas, y todas las incógnitas, las que dan a los largos caminos por trazar en el aire, a las rutas que están buscándose su paso con voluntad oscura y aún no lo han encontrado en puntos cardinales. Poned señales altas, maravillas, luceros, que se vea muy bien que es aquí que está todo queriendo recibirla, porque puede venir hoy o mañana, o dentro de mil años, o el día penúltimo del mundo, y todo tiene que estar tan llano como la larga espera. Aunque sé que es inútil, que es juego mío todo, el esperarla así como a soplo o a brisa, temiendo que tropiece, porque cuando ella venga, desatada, implacable, para llegar a mí, murallas, nombres, tiempos, se quebrarían todos, deshechos, traspasados irresistiblemente por el gran vendaval de su amor, ya presencia. La tercera época va de 1939 hasta su muerte. La poesía de estos años reflejó sus inquietudes filosóficas y una preocupación por la función del poeta y del arte, ya que su espíritu humanista se reveló ante el mundo entero. Pero no fue la suya una poesía meramente intelectualista, sino que se apoyó también en lo sensual, en una visión cósmica pero fuertemente emotiva. Publica Poesía Junta en el año 1942, El Contemplado en 1946. El objeto de su inspiración es el mar de Puerto Rico,
símbolo del poeta en eterna actividad. Este libro es el resultado del encuentro de Salinas con el mar, en los años en que fue profesor en la Universidad de Río Piedras. Todo más claro y otros poemas lo publica en 1949. Refleja los acontecimientos históricos de su tiempo. La obra está escrita en el exilio. Marca el paso de todos los poetas de esta generación hacia un patetismo desolado donde se intenta superar la solitaria desesperación. Con este libro se inicia la tercera y última etapa de la poesía de Salinas. Y en el año 52, ya un libro póstumo, Confianza, que recupera el intimismo de la primera época del poeta. Pedro Salinas también fue autor de numerosos ensayos críticos, entre los que destacan de Jorge Manrique y la tradición originalidad, la poesía de Rubén Darío, también ensayos que se titula El Defensor y ensayos de literatura hispánica. Acudió a numerosos congresos también para incluso hablar del exilio, si el exilio permitía la cultura, porque claro, está en una situación en la que en el año 36 estaba dirigiendo la Universidad de Verano, estalla la guerra y se va a Estados Unidos como profesor, y bueno, desde allí realizando su trabajo, pero va a ver cómo matan a otros poetas en España y cómo es la situación en España. En Estados Unidos enseña en la Universidad de Wesley College y en la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore. Dice que no fue políticamente muy activo, pero sí lo va a ser. Aquellos lugares donde va siempre va a tener ese punto de vista de recuerdo, ¿no? Ahí Norma trae un poema que también habla de esos compañeros, ¿no? Oh, vosotros, hermanos. Oh, vosotros, hermanos. En la gran lejanía de esa tierra altanera que me está defendiendo, a mí, que nací en ella. ¿Me podréis perdonar esto que yo no sufro? ¿Me podréis perdonar el crujido del pan limpio cuando se quiebra, vosotros, devorados por la araña del hambre? ¿Me podréis perdonar este techo de silencio, estas cuatro paredes, vosotros, sin más techo que un cielo de metrallas, sin más muros que cuatro horizontes siniestros por donde están rampando, en vez de mis auroras, sucios soles de odio? ¿Podréis a guerra vuestra perdonarme mi paz, esta paz que me pesa como otra guerra oscura? Y podrán vuestras muertes, tú y la tuya, y la tuya y la del otro, y tantas, 10, 20, 100, 1000 muertes bajo la tierra, perdonar una vida que sigue en pie en mi pecho. De 1937 al 39. Murió joven. Sí, sí, muere en el año 51, de una enfermedad. 5 años. Sí. Su esposa le sobrevive. En Estados Unidos fue muy activo. Estuvo en varias universidades y dio congresos y muy activo. Va a acudir a una reunión del Pen Club Internacional en la Exposición Mundial de Nueva York con esa ponencia de ¿Puede la cultura sobrevivir al exilio? Justamente ahí en esos años que para España había tanta dificultad. En los años 40 se traslada a Maryland para estar en otro departamento de una universidad. Presenta una ponencia sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que la hemos visto aquí en este programa hace muy poquito. También está en Berkeley impartiendo cursos de verano, que también es interesante porque hoy en día cuando escuchamos la palabra poeta pues parece como algo muy romántico, muy bonito, y es ellos nos recuerdan la labor importante de docencia y de transmisión del poeta y de ese papel que las instituciones culturales también tienen que tener esas figuras. Antaño yo no sé si es así, pero vemos que todos los grandes poetas han estado en grandes diarios o en revistas o en instituciones culturales también encabezando e intentando dejar una impronta, que no sé si hoy en día eso
se permite o ya está, ¿no? El poeta ¿no? tiene una labor más combativa desde su escritura porque lo social también le cierra un poco el paso, ¿no? Y se va a trasladar en el 43 a Puerto Rico. Ahí uno de los libros hacía referencia a ese lugar donde dice que va a generar muchos amigos, que va a tener un montón de relaciones allí, pues tal vez por el carácter de la zona. Tenemos un poema que nos va a leer Clemens, Amor, mundo en peligro. Vamos a por ello. Amor, mundo en peligro. Mundo en peligro. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. El mundo está muy débil hoy y este día es el punto más frágil de la vida. Ni siquiera me atrevo a pronunciar el nombre por si mi voz rompiera ese encaje sutil labrado por alternos de sol y luna, rayos que es el pecho del aire. Hay que soñar despacio. Nuestros sueños dicen como si fueran pasos. Y detrás de ellos quedan sus huellas tan marcadas que el alma se estremece al ver cómo ha llenado la tierra de intenciones que podrían ser tumbas de nuestro gran intento. Soñar casi en puntillas, porque la resonancia de un sueño o de un pie duro en un suelo tan tierno podría derribar las fabulosas torres de alguna Babilonia. Hay que afinar los dedos. Hoy todo es de cristal en cuanto lo cogemos, y una mano en la nuestra quizá se vuelva polvo antes de lo debido si se la aprieta más que a un recuerdo de carne. Hay que parar las gotas de la lluvia. Al caer en la tierra abrirían hoyos como sepulcros, porque el suelo es tan blando que en él todo es entierro. Parar más todavía cuando estemos al borde de algún lago de plata, el afán de llorar que su gran parecido con un lago de plata en nosotros provoca. Sí, detener las lágrimas. Si una lágrima cae hoy con su peso inmenso en un lago o en unos ojos que no querían, puede llegar tan hondo que destruya a los pájaros del cielo más amado y haciendo llover plumas llene toda la tierra de fracasos de ala. No hay que apartar la vista de los juncos de azogue donde el calor se mide. Si el ardor sube mucho en pechos o en termómetros, puede arruinar la tierna cosecha que prometen tantas letras sembradas en las cartas urgentes. Vigilar, sobre todo a ella, a la aterradora fuerza y beldad del mundo. Amor, amor, amor. Esa que es grito y salto, profesora de excesos, modelo de arrebatos, desatada vacante que lleva el pelo suelto para inquietar los aires. Esa envidia de torrentes, ejemplo de huracanes, la favorita hija de los dioses extremos. Amor, amor. Amor que con su delirante abrazo hace crujir por detrás de la carne, que se deja estrechar lo que más se resiste en este cuerpo humano a ternura y a beso. El destino final del hombre, el esqueleto. El esqueleto. Amor, amor, amor. Porque ¿quién ha sabido nunca si hace o deshace? Y si cuando nos arde es que nos alza a llama o nos quiere cenizas. Por eso el mundo, hoy débil, le teme más que a nadie. Y hay que dar el aviso a todos los amantes de que la vida está al borde de romperse si se siguen besando como antes se besaban. Que se apaguen las lumbres, que se paren los labios, que las voces no digan ya más te quiero, que un gran silencio reine, una inquietud redonda y se evite el desastre
que unos labios buscándose traerían a esa suma de aciertos que es la tierra, que apenas la mirada, lo que hay más inocente en el cuerpo del hombre, se quede conversándole al amor su futuro, en esa leve estrella que los ojos albergan y que por ser tan pura no puede romper nada. Tan débil está el mundo, sendales o cristales que hay que moverse en él como en las ilusiones, donde un amor se puede morir si hacemos ruido. Solo una trémula espera, un respirar secreto, una fe sin señales van a poder salvar hoy la gran fragilidad de este mundo, la nuestra. Bravo. Bueno, hay que decir que además escribió 14 obras de teatro, algunas de las cuales se estrenaron en Nueva York, en la Columbia University, en La Habana, y bueno, que también Pedro pudo ir a algunos de los estrenos de esas obras. Así que... Gracias a Pedro, como le llaman nuestros amigos. Sí, que ya es tu amigo, ¿no? Yo también por la noche me voy con mis amiguillos. Gracias, gracias Pedro Salinas. Un poeta para conocer, para leerlo. Precioso. ¿Cuántos libros ha escrito entonces? Pues mira, de teatro hay 14 publicados, de poesía hay 13, aunque algunos son póstumos, hay 3 que son póstumos, la poesía completa. Luego de prosa hay 6, sobre estudios de... también de Jorge Manrique, Rubén Darío, etc. Bueno, y después el trabajo de traducción, ¿no? Que había el trabajo ahí, que... Exactamente. No sé si tradujo toda la Mosca del Tiempo Perdido. Habla de fragmentos. Pero yo lo vi en varios tomos, yo creo que se lo ocurrió. ¿No? Sí, sí. Y también los epistolarios que se publicaron, son 3 libros, creo. Sí, una obra muy extensa y en la docencia y, bueno... Era un trabajador, ¿no? ¿Dónde se muere? Se murió en Puerto Rico en 1951. Nació en 1891, con 60 años, muy joven. De una enfermedad. Ah, lo enterraron allí en Puerto Rico, ¿no? Sí, él pidió ser enterrado en Puerto Rico. Sí. Bueno, muy bien, precioso. Bueno, ahora pasamos a nuestro invitado, guitarrista, como hemos podido ver. Genial, la guitarra, la música sale. Sí, ¿no? Bonito, que lo compramos para los próximos números. Pero todos los días. Genial, entonces, Adrián Castaño. Nuestro querido Adrián Castaño nace en Buenos Aires. No se ha notado. En 1979. Dice que es español. Músico y compositor de canciones para las letras de Miguel Oscar Menasa. Ha participado en el grupo de música Indios Grises, que ha editado 3 discos. El artista creador, Rey es el que reina y Canciones de película. Dice que estudia o es estudiante de psicología por la UNED. Digo que no sé, si se actualiza o no. Ah, ¿qué? Que cuando dijiste, dice que es español, ahí parece que claro que estudia. Hay que comprobar todo eso que se dice. Pero lo de español me llamó la atención, digo, porque acá si estás en eso. Que sí, pero que digo que uno pone en su. Te la pensa bien. No, por eso yo no. Por eso. Tú eres la más rebelde. Entonces, estudiante de psicología por la UNED. Entonces, en 1998 trabajó en la editorial Grupo Cero unos cuantos años. También estuvo. ¿Cuánto? Me acabo de dar cuenta ahora. ¡20 años! Estuvo trabajando en la editorial Grupo Cero. También ha estudiado el seminario de Sigmund Freud en la escuela de Grupo Cero, también unos cuantos años, me imagino. Y también ha participado en el taller de poesía coordinado por Carmen Salamanca en la escuela de poesía y psicoanálisis Grupo Cero. Ha publicado, aprovechado para publicar en la página de poesiagrupocero.com, ha publicado ahí, ha publicado en Artistas del Vértigo y también aquí, en Rock and Roll, Poesía en Movimiento, junto con Leandro Bricioli.
Después, unas actividades que también ha tenido, que participaba en las producciones del Cine Grupo Cero como actor, como músico y como sonidista. Es decir, que tuvo dos grandes papeles y en producción. Dice Cruz, también. Es decir, que era unos brazos ahí importantes. Y un importante papel en Infidelidad, otro en Mi Única Familia. De Largos. Los largos, ¿no? Y sonidista de La Invitación del Presidente, bueno, de todos, y de todos los cortos, sí, ¿no? Que sí. Digo que estaba ahí trabajando un montón. Mutuo acuerdo. Y entonces, ¿las novedades cuáles son? Pues no, no mucho más, estoy realmente encantado de estar aquí y creo que esto sí que... ¿Pero qué haces? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? Ahora estoy emprendiendo un nuevo negocio en el sector inmobiliario. Uh-huh. Y la verdad es que estamos muy contentos del momento en que lo hemos empezado. Ajá, okay. Bien. Muy bien. Mucha suerte. Muchas gracias. Eso. ¿Y con la estás escribiendo y eso? Sigo escribiendo, escribo mucho menos de lo que me gustaría, pero sí que hay una cosa que no puedo dejar de hacer, que es leer. Yo me considero más lector que escritor. Me pasa un poco como con la música. Son dos cosas que las tengo ahí en todo momento. Se notó en tu lectura. Ha leído muy bien. Ok, entonces nos vas a leer algunos poemas ahí. Sí, de... preparé algunos. Fue muy difícil de elegirlos. Hace mucho tiempo que no los leía. Interesante, y... ¿eh? Sí, sí. ¿Quieres que agarre la guitarra? No. Te puedes acompañar. Sí, sí. Voy a leer un poema que se llama Encantos, que es el primer poema de mi gracias, sesión. Gracias. Encantos en realidad es una frase también muy, muy argentina que significa desnudo. ¿Ah, sí? Sí, estar en cantos es estar desnudo. Es Encantos. Sí. Ok, ok. Como en pelotas. Exacto, sí, sí. Hay un cementerio para cada parte de mi cuerpo. Desnudo, despierto en los ojos de los muertos, en una lágrima inconclusa del pequeño diluvio que me hizo océano entre tus brazos. Te guardaré el secreto en mis otras tumbas. La noche renuncia a su oficio, y los ciegos caminan por la cornisa de tus ojos. Voy a surcar el viento con el resto de tus alas. Voy a leer en tu frente el sueño que quieres olvidar. Puedo atar tu cabello a mis manos y llorar versos infinitos, porque las heridas del paraíso son imborrables. Vuela hacia el silencio, hacia los labios que se quedaron con mi voz, y esclava tu pecho de mi sombra. Muy bien. Un poquito más alto, que no te escucho de acá. Vale. Son poemas que están dedicados a ella. Ah, es otro que vamos a decir a la poesía. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Bueno, hoy está clarísimo, me parece. Sí, ¿no? No te nombro. No te nombro porque mis manos no lo permitan. Te juego en cada partida y en cada regreso. Tus ojos de miel ahora endulzan el cuerpo que no ves. A menudo suelo caminar hasta donde tu nombre se dejó caer. Veo entre la hierba el resplandor de las letras violadas por el duelo del canto. Aquí, en el centro de la muerte, te digo, voy al revés. Melodías arrancadas. Vengo de dormir en las alturas más recónditas. Me cuelgo de tu sombra como funambulista de habla nocturna que hiere con su voz todo por venir.
¿Acaso no has visto volar a la luna en el costado de mi cuerpo? Los caballos, montados sobre mil versos, galopan desnudos como su propia sangre. Cuando se rompen mis mejillas, es el dolor de tu partida que desemboca en mis labios. Ya no soy ese dragón que besa el fuego de tu piel, soy un grito en blanco derramado sobre el papel. Hoy será el gran banquete, brotes de humildad sobre la mesa para el futuro que nos acompañará entre veloces melodías arrancadas de la sed ancestral que la pluma ha de amar. Pues después de leer a Salinas, es muy complicado esto. Alrededor de tus ojos, dame la opción de poner el pincel en otro punto cardinal, con un color más apropiado para tu mirada. Alrededor de tus ojos, el papiro arrancado del viejo ataúd escribe con la tinta que el mar de tu vientre regaló a los demonios de ese blanco secreto. Cuando la muerte se detiene, mis manos se transforman y tu cuerpo es banda sonora de mi libertad. De marfil, mis dedos raudos escalan con las partituras rotas y dan a la luz en la cima una canción a tu andar. El fuego del ayer. El camino se abre a tus ojos, esos que fueron exprimidos por las manos de un cíclope cantor. La locura invirtió toda su pobreza en el amanecer y dejamos que el túnel fuera luz para que los ciegos protejan nuestros párpados casi calcinados por el fuego del ayer. Pero hoy, sentir entre tu piel el viento roto y los soles esperando la mañana en otro mundo hace que mis manos no paren de tocar. Le sale el músico, sí, ¿eh? Sí. Mm. Muy bien. Mucho vocabulario, ¿no? De rock and roll. Claro, se llama tus infinitos labios. Mientras tus infinitos labios se mueven al compás de mi sed, te confundo con la muerte y abrazo cada segundo de tu cuerpo. Recuerdo mi corazón elevando la voz en la distancia y tus piernas enrojecidas como válvulas de ese universo que gira en soledad. En mi nariz descansan todos los olores derramados por la luna, esa zamba ajustada a mis párpados y todo aquel siglo traicionando el amor. El amor de la madre. Y tengo un último poema que se llama ¿Por qué? Porque es tu piel la que conversa con mis manos, la que deja sus cenizas en el pentagrama de mis noches. Porque solo tú eres capaz de arrancarle una lágrima a mis labios con tu canto. Porque mis ojos se quedan sin respiración cuando suenan nuestros cuerpos en el agua. Dios no existe, pero existió una vez para ponerle voz a tu garganta y somos inmortales porque bebimos de las aguas del Aleph, dormimos sordos ante el ruido y la furia de Faulkner y volamos sobre Macondo para hacer de su aldea un lugar en nuestro escapar cotidiano. Te vi cruzando luces y me dijiste inocente que leías a Rimbaud por las noches. Ahí fue donde tu piel se hizo arena para hacer tormenta en el desierto de mi alma. Erré tus pies mientras cabalgabas y como potra de crin salvaje izaste la bandera del goce en medio del tornado y fue el viento el que se rindió. Muy bien.
Muchas gracias. Sí. El último está crecidito. Es que me pasaba cuando venía leyendo estos días, y me pasa con la poesía lo mismo que con la música, me parece. Hay autores que puedo diferenciar entre un poema y una obra de arte. Para mí hay escritos que son obras de arte, que ya no son poemas, y con la música me pasa igual. Hay canciones que son obras de arte, que no solo son canciones. Y en Salinas encuentro varias obras de arte. Sí. Genial. Muy bien. Pero vale la pena, ¿eh? Que sigas escribiendo. Sí. Yo creo que no se puede dejar eso, no se puede abandonar. Esperamos los próximos juegos. Muchas gracias. Creo que sí. Siguiente vuelta. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La siguiente vuelta tiene que ser otro libro. Bueno, sí. bueno, con otros poemas. Inéditos. Inéditos. Bueno, que sí. Seguimos la próxima. Chao, chao, chao. Chao. Chao.